La Junta dará dinero a las edades del hombre si modifican el modelo actual de proyecto. Son un instrumento útil, pero hemos pensado que es necesario darle un cambio y salir un poco también de esa inercia. Gobierno y Fundación negociaban ese cambio que ayer el vicepresidente hizo público. A veces uno continúa con la inercia y hay ratos que hay que pararse y volver a pensarlos. Ese anuncio unilateral molestó a la Fundación. Nos ha sorprendido que estando estudiando un proyecto, pues se presente como terminado, ¿no? Y eso no, por eso lo vamos a estudiar. La idea es que las exposiciones sean bienales y salgan al extranjero. La entidad religiosa subraya que estudiará la viabilidad de la propuesta, pero que es ella quien decide sobre sus programas. Nuestro total respaldo a las sedes del hombre, ayer lo pusimos de manifiesto, lo puso además, me parece que sea el portavoz de la Junta de Castilla y León el que lo anuncie, pues creo que todavía da más relieve, ¿no? O más importancia al anuncio. El año pasado el gobierno autonómico invirtió 1 millón de euros en la exposición de Lerma y medio más en actuaciones complementarias para el desarrollo de la muestra.